como quien dice, sígame. O sea, como esperándola ahí, como esperándola ahí. Eso no tan lejos. No, todavía no tan lejos. Es como esperándola. No tienes elección. Sí, tienes un objetivo que es ir por tu víctima. Y la idea es que la muerte sea algo que está mucho más allá. La tensión que implica precisamente aquello desconocido, aquello que es la muerte. Las locaciones van a ser el municipio del Retorno, en la casa de Diana Cabeza. Yo no sé cómo se hace para lidiar con actores chungos, esos que vienen de Quinta. Estamos grabando desde las 2 de la mañana. Desde las 2 de la mañana. Porque le da miedo que no se haga entender, ¿no? De la muerte, eso está vestida como de sacerdote, siempre está relacionado con la iglesia. Vamos, vamos a mostrar la cara. Todas las tomas de Mauricio son de aquí para abajo nomás. Señor, entonces la última parte, si hasta que usted no sienta que le acuerda algo, no la vas a agarrar. Ahora que me has devuelto mis recuerdos, ya no los necesitas. Que transcurrió muchas cosas, pero que transcurrieron como en su mente. Ten la idea. Mujer, sí, y ya tú les pasamos la vida esquivando nuestros miedos. Y ellos, pensando en ellos con tanta intensidad. ¿Qué quieres de mí? Solo quiero darte un obsequio. Aún recuerdo cuando íbamos juntas a los lagos. Nos pasamos la vida huyendo a nuestros miedos. Siempre le tuviste miedo al olvido, a no recordar. Acción. Si tú quieres mi amiga, yo tu amigo, somos amigos, amigos especiales. Yo creo que yo tú fuimos. Bueno, es una historia que el profe Richard escogió donde una pareja rompe en su relación. La luna. ¿Sí lo has escuchado, mami? Es un intento de llevar a imágenes una historia y una visión de nuestro compañero Cabarcas. Y visualmente no está muy complicado. Sigo con el puente, me regreso, voy al plano medio, sí. Me quedo ahí y la subo en un primer plano. A la cabeza. Sí, está claro. Cámara, acción. Corte. Ahorita que venga otro auto, nos quitamos para que el auto siga por su carril. Y ahí sí usted lo toma aquí. Y luego lo... ¿Eso? ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Dónde se colocó el celular? Fue perfecto para la grabación del sonido. Uy, sí. Ahí es donde cae bien el celular. Ella queda impactada al mirar que cruza el puente y por ir pensando en todos estos problemas de amor. Pasó ciega, ella no se dio cuenta y cuando ya reaccionas, ya es pánico, no la deja ni caminar. Su vida vino a entregar por ti. ¡No! ¡Corre, corre, cógela! ¡La tengo! ¡No la dejes! ¡Yo te ayudo! ¡Yo le agarro las patas! ¡Tuércele el pescuezo! A la cena, ni creas que me voy a comer un pedazo de la mamá y los pollitos. Bueno, princesa, yo te entiendo.
guardo los cuadernos primero, se demora por ahí media hora porque tengo que venir a analizar los cuadernos para mañana. Un perrito, un caballo, un cordero y un gato. El trabajo audiovisual en el aula para mí siempre ha sido un sueño, tanto que cuando yo me inscribí a la maestría fue pensando en aprender pues del audiovisual y poder llevarlo allí con mis estudiantes. O sea, yo veía que para mí era difícil separarme de lo escrito para pasar al audiovisual, pero ahora me doy cuenta que yo ya tengo herramientas para hacerlo. Igual esa es mi ilusión. Entonces vamos.